Y buenas de nuevo, gente. Aquí de nuevo comentando otro nuevo jueguecillo, otro nuevo vídeo, otro nuevo juego. En esta ocasión tenemos las increíbles aventuras de Van Helsing. Bueno, este juego ha salido por Steam hace muy poco, ahora un par de días o poco más, ¿va? Y es un RPG de corte clásico, como ya conocéis todos los que habéis jugado Diablo y similares. Pero bueno, tiene un poquito, podríamos decir, no innovar, simplemente llevar la aventura o la historia, mejor dicho, a otro tipo de, a otra escala. Siempre estamos acostumbrados a lo que ha sido el corte de juegos tipo medievo y tal, y este te lo lleva más a un plan, no sé cómo explicarme, estas novelas de hombres lobo, de vampiros y tal. En esta ocasión pues encarnaremos a este personaje tan singular como es Van Helsing, el cazador de vampiros y tal, bueno, en este caso de vampiros y más malas bestias del mundo. Y bueno, acompañado de ese fantasma que habéis visto antes, que creo recordar que se llamaba Katrina, iremos poco a poco desvelando cosas del mundo, historias y bueno, haciendo misiones y hasta llegar a lo último, que tampoco quiero meter mucho spoiler. No lo he jugado demasiado, he jugado aparte de esto un par de partidas. Y bueno, más que nada quería enseñaros cómo va a ser el sistema, un poco de lo que es el juego y tal. Pero bueno, tampoco es que tenga tanta ciencia, ahora lo vais a ver muy pronto y que quieras que no, siempre te va a recordar a eso, a Diablo. Comentar, como estáis viendo, que los tiempos de carga son bastante amplios. Hoy mismo, hoy que estamos a fecha de 25 de mayo, han metido una actualización de 100 y pico megas y espero que sea, creía que iba a ser para corregir esto, pero de momento nada, unos tiempos de carga que son acojonantes. El juego de por sí, bueno, lo vais a ver ahora y tal, va fluidillo y tal, pero lo que es para cargar el juego, para cargar una zona, pues imaginaros, se puede comer, yo qué sé, un par de minutos fácilmente. Si no, lo veremos después en el vídeo, mirando la barra temporal. Y nada, aquí nos dice, las fotos estas son como los lugares que vamos descubriendo en el mapa. Y el rojo es donde estamos ahora, que es el pueblo de Mercobar. Bueno, vemos, tenemos aquí el personaje. Bueno, podemos equiparlo con dos armas, una principal y una secundaria. En este caso llevo un trabuco. La primera arma está siempre de fuego, ¿vale? Y alternaremos con la tecla R a la segunda arma de equipamiento, que sería la melee. En este caso llevo esto. Bueno, y esto del tutorial, que podemos asignar habilidades. Y tenemos aquí varias, ¿vemos? Voy a poner, por ejemplo, ataque con rayo, tal. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. ¿Qué más? Esta que tenemos aquí es Lady Katrina, que es una fantasma que nos acompañará durante todas nuestras aventuras y nos va a echar un cable bastante bueno, puesto que ella no solo se encarga de quitarnos un momento de aburrimiento, sino que también pues le da caña al asunto, ¿vale? Bueno, aparte de la presentación de los personajes, que aquí los tenéis y tal, os voy a hablar un poquito. En lo que es el juego, tiene un sistema de quest bastante clásico, ¿vale? Es decir, en el mapa, a ver, que lo sacamos con la tecla M. Este es de la ciudad esta, la primera ciudad que os vais a encontrar, que es muy chiquitita. Os va a marcar si algún personaje tiene, como en esta ocasión, ¿veis? Una interrogación y tal, o un simbolito de exclamación. Igual que en cualquier juego, el que tiene un símbolo de exclamación en la cabeza es que te va a dar una quest, y el que tiene un signo de interrogación es para completarla. Más cositas. Esto de aquí, bueno, teleportal de toda la vida. Aquí tenemos un par de sitios ya por ahí abiertos. Cofre para guardar cosillas y tal.
Bueno, aquí ya puesto, pues miramos el inventario, también muy típico, ¿vale? Llevamos el sombrero del tipo que sea, la capa, bueno, el pecho, peto, como lo queráis llamar, cinturón y botas. Y ahora esto es lo que os comenté, dos armas, una de fuego, que puede ser un trabuco o dos pistolas, y una espada o dos espadas, dagas, etcétera. Esta parte de aquí para anillos, ¿vale? Aquí guantes. Esto no sé cómo pone. Infrecuente trofeo equipado, pero no sé exactamente qué pieza sería. Si sería una hombrera o algo así, pero creo que no, que será como un talismán que lleva, ¿vale? La capa, y esto sí puede ser para un amuleto. Bueno, aquí a reorganizarnos lo pone a su manera. Este nos dice que todavía no tenemos nivel. Va, bien. ¿Qué más cositas? Tiene este botón que aún no he estudiado mucho, pero puedes hacer como una especie de combo. Es decir, tus habilidades, que ahora las enseñaremos bien, tienen una rama con sus golpes, digamos, o sus habilidades. O sea, una rama principal con otras. Vamos a ver lo del personaje. Primero tenemos estos puntos que, según subamos de nivel, asignaremos más o menos, ¿vale? Según a lo que nosotros queramos llevar nuestro personaje, ¿vale? En automático, pues según lo que pongamos aquí, según el nivel que vayamos subiendo, nos van subiendo estos stats: los puntos de vida, los puntos de mana, la rabia, que se me olvidó comentarlo, es esta barra de aquí. Se va llenando según peleamos, y con la tecla espaciadora usamos. Bueno, defensa, que defensa, y brujería, que sería como para lo que ponen aquí, la potencia de los hechizos. Cuanto más alto sea ese parámetro, más efectivos serán, ¿vale? Aparte, aquí tenemos resistencias. Este es por ataque físico, y lo que tengo puesto por ahora. Esto sería veneno, y esto al daño elemental o de hechizos, ¿vale? Tenemos aquí las estadísticas del personaje, que es como el general y tal. Información más detallada, en fin. Nivel 6 de momento, y subiendo poquito a poco. Y aquí están las habilidades. Por defecto te viene como tres subclases o tres pestañas a las cuales nosotros iremos asignando puntos. Y esto es lo que yo decía de antes: si tenemos este, podemos ir del tirón para acá y activar aquí. Pero en este caso, lo que yo he hecho ha sido ir desbloqueando estas cositas. Por ejemplo, este te da 50% de daño cuerpo a cuerpo, o sea, 50% más. Este aturde a un enemigo durante un segundo. Bueno, pues con estas cositas nosotros podríamos después hacer como unos combos, como unos macros, que se definen con esto, según el arma que llevemos, claro. En este caso, aquí tenemos esta otra, que es destreza activa, ataque cuerpo a cuerpo, alcanza un único enemigo con ataque y genera rayos que dañan al enemigo cercano. Esta podría cambiarla por esta en un momento dado, pero bueno, de momento ahí se ha quedado. Ahora tenemos también esto, con las pistolas, ¿ves? Que ya tengo por aquí un par de ellas. El rayo, que es el que tengo puesto, y esto, que es una pasiva, ¿vale? Que es para rabia, que según le vamos asignando puntos, pues va más 8 de 11, más 8 de rabia, más 11 de rabia, ¿vale? Más cosillas. Bueno, esto ya sería subiendo esta rama, un combinado de las dos, ¿vale? Así os vais quedando un poco cómo iría el rollo de los tier de, o el árbol de talentos, el árbol de habilidades, como queráis. Ahora también tiene esto otro, que son los trucos y auras. Aquí vemos que por defecto no tenemos por aquí ninguno, ¿vale? O sea, no nos viene para poner, y no viene solo dos. Pero es que estas cositas, tanto los trucos como las auras, se aprenden. En este caso tenemos esta, que es una pasiva, degustación, y esta, que es una activa, que es una curación en zona. Bueno, enseñaros más. Y hablando un poco de lo mismo, para que veáis, este viejo uno de aquí, que anteriormente nos ha dado una misión, Have you said your te puede prayers enseñar por un módico precio, claro, más trucos y más auras. Mira, este por ejemplo sería: cada punto de rabia que gastes te cura. Esto no está mal, por esto que si esto tiene 53 y tú usas esto, que lo vas a usar muy a menudo, pues te irás curando. Aprender. Y ahí la tenemos. ¿Veis? Tan simple como eso. Ya la tenemos aquí. Y ahora podríamos irle subiendo.
Destreza activa. Tú y tu aliado en un radio de 10 metros aumentáis vuestra probabilidad. Esto te viene de tanto. Bueno, eso, el juego tiene cooperativo de 4. Yo aún no lo he probado. Pero, por ejemplo, esta habilidad viene bien para eso. Para en zona. Aumentáis daño y golpes críticos. Bueno, en el momento no voy a comprar ninguno más. Y vamos a enseñaros un poquito más así, en plan rápido. Bueno. Este, por ejemplo, que acabo de hacer, es esta de aquí. ¿Vale? Para que veáis un poco. Esto sería los puntos de vida, los puntos de mana. Desde aquí tenemos eso para teclar Q. O bien picando encima a las pociones de vida o pociones curativas. Y estas las pociones de mana. Todo muy clásico, ¿no? Son atajos, la Q o la W, así. Muy fácil. Esta sería la A, ¿vale? Así que con la Q, W, E, A, S, D tenemos prácticamente todo. Todo el criterio este de las habilidades que podamos tener. Bueno, más cositas. Era una vaca bicefala. Que habla raro. Moo. I said moo. Simpática la vaca. Bueno, a medida que nosotros subamos, no simultáneamente, pero sí nuestro fantasma, Lady Katrina, irá subiendo de nivel. Luego también le iremos asignando a ella sus ataques. También podemos decirle cómo quiere que ataque, si quieres que ataque a distancia, si quieres que ataque a melee. Otra cosa, por ejemplo, aquí vemos al herrero. Podemos ir a la tienda como siempre y tal y comprar o vender objetos. Esto no creo que tenga mucho secreto, pero esto sí. Y es una forja, ¿vale? Podemos meter objetos de un mismo tier. En este caso es que esto es una mierda. No sé si me va a dejar meter. No, esto mínimo serán azules, ¿vale? Meteríamos aquí tres objetos azules, otros objetos amarillos, lo que sea, y forjaríamos un nuevo objeto. Está bastante bien. Cuanto menos curioso, lo hemos visto en otros juegos, pero bueno, que esté en este, pues no está mal. A ir por aquí a completar, me parece que sí, es por fuera, no es aquí exactamente, pero es por fuera y es al campamento romaní. Vamos a viajar directamente desde el checkpoint o el punto de transporte y así adelantamos. Sería aquí el campamento gitano Shaska. Y esto es, bueno, en primera línea de playa vais a ver esto, los tiempos de carga. No entiendo por qué leches pasa, ¿vale? No es mi ordenador, no es que tenga que desfragmentar el disco duro, ni mucho menos, pero se tira un rato. Bueno, vamos a buscar a los romanís. Cambiamos a Trabuco. Y vamos a completar esta, pues. Es típico, ¿no? Simbolito tal. ¡Ay! ¡You did it! I'm as good as my word. We will make that pesky curse disappear. That's mighty kind of you. Este me mandó matar a un. Como un hombre lobo, esto, charraco perro. Ahora me ha dicho que habla con el alquimista. Mira, y este aparte, acabo de descubrir. Puedo reiniciar los puntos de capacidad o los de habilidad. Por ahí, este será el alquimista, ¿no? Ah, no, este es para encantar objetos. Bueno, estos gitanos están muy locos, ¿no? Bueno, el alquimista, ¿dónde leches estará? Vamos a ir buscándolo poco a poco. Ahí vemos el fantasma que nos va acompañando todo el camino. Y cuando nos haga falta que nos eche un cable, no va a dudarlo un momento. Gráficamente nos sorprende porque estamos ya muy acostumbrados a ver juegos de este tipo. O sea, no vamos a decir, wow, tenemos aquí una mejora en plan gráfico que diga la una bestialidad, ¿no? Ah, otra cosa que iba a mencionar es que no hace falta esos pergaminos que teníamos antes para teletransportarnos al pueblo, sino que tenemos este botón de aquí, portal de la ciudad. Con la tecla T te teletransporta de vuelta a tu guarida, la última que tengas. Vamos a ver al alquimista, que por lo visto está aquí dentro.
Bueno, de precio... I gather you were the one who helped me, yes? I had selfish reasons. I need to know what happened in Borgova. Science happened! Which means? That there are experiments where you create a monster. And Borgova is a monster now. Habla con el líder Remaní. Vale. Recompensas. 2 puntos de capacidad. Infrecuente artefacto. Vale, hecho. Este me va a dar una misión. There is a well in the village where the ink seeps out into this world. An ink tide snatched away a bag of valuable components from me. And how can I help you with that? If you could climb down into the well and risk your life by looking for my belongings, I'd be very grateful. Aquí es para responder lo que queremos. I had a feeling you'd say that. Ah, my friend, do you have my bag? Not yet. Please be patient. Por un módico precio, claro. Esta para hallar más oro y esta... 3% de daño a distancia. Si no hay enemigo, en 10 metros. Es una pasiva, ¿verdad? Y esta, no activa, aumenta tu defensa e inflige daño a cualquiera que te ataque. Vamos a aprender esta para hacer más daño. Ahí estamos. Ahí se ha puesto. ¿Veis? Y esto otro que ponía laboratorio. Do you have my bag? Ah, not pues yet. Mira, otra cosa también de... Please be patient. Esto, ¿no? Ranura de objeto que desees imbutir una esencia y objeto imbutido que aparecerá en esta ranura. Vale, aquí colocaríamos un objeto, aquí una esencia y aquí ya aparecería el objeto ya embutido con eso. Esto sería para extraer, ¿no? Sí. O sea, para quitar una esencia de un objeto. Esto es potenciar, ¿vale? Aquí pondríamos la esencia que... O sea, de dos esencias. Esencia sería... como las gemas en un equipo, ¿vale? Que mejora las estadísticas de dicha pieza, ¿vale? Pues esto sería para potenciarlo. Y esto ya sería combinar esencia. Bueno, vale. Esto y esto hacemos esto. A ver, este quiere que vayamos al pozo, que es esto, la grieta de tinta. A ver dónde leche nos lleva y a ver si tenemos nosotros nivel para estar ahí. Pero bueno, para que veáis un par de minutos de lo que es el combate ya. Mira, ya está peleando. Vamos a subir el daño. Ah, bueno, que estaba yo comentando antes. Y es que, ¿veis cómo se ha transformado? Bueno, pues reparte caña bastante bien. Pues que tiene una vida, ¿veis? Que tal, se va reponiendo y tal. También puedo coger ahora mismo y hacer así y marcar aquí y la curo a ella, porque son no solo me curo yo sino todo mi equipo. Pero que lo que iba a destacar antes es que el precio de este juego en Steam, al menos ahora mismo, está en oferta, está sobre unos 10 euros, y sin oferta estará unos 12. No creo que esté mucho más caro, así que para lo que es el juego y tal, yo no lo veo mal. Si os gustan los RPG o action roleplaying game, mira esto que guapo. ¡Hostia, hostia, hostia! Los cambios, ¿verdad? Cambiamos a melee. Que ha muerto, y por caso, mira, no viene bien que haya muerto esto por aquí, como una forma espectral aquí, chunga. No,
nos tenemos que preocupar que dentro de un ratito aparece de nuevo. O sea, si se cargan al fantasma, simplemente tenemos que hacer tiempo. Porque ahora pelearíamos solos, ¿vale? Ya está aquí de nuevo. Esta es su forma amigable y después se pone esa forma fea que es su forma de ataque. Aquí un poco a la aventura y me parece que esta quest para mí solo me va a superar demasiado. Vamos a ver lo que cogimos antes. Bueno, que tengo el mejor incluso que este. Lo que pasa es que este tiene capacidad para esencias y el otro no, pero al caso tengo 24.000 mierdas, ¿eh? Bueno, chicos, más o menos voy a ir dejando por aquí. Que ya no creo que tenga que explicaros demasiado más del juego y tal. Y nada, gente, como siempre, un placer. Si os ha gustado el vídeo, porque el juego no sé si os va a gustar o no, pero ya os digo, no es que esté mal. Los que nos gustan este tipo de juegos y tal, pues nos dan muchas horas de diversión y de por lo menos pasar el ratito. Si tenéis la posibilidad siempre de tener algún colega que lo tenga y quiera jugar con vosotros, pues más vida le va a dar al asunto, siempre. Y nada, eso, lo dicho, si os gusta el videojuego y un poquito el tema, pues pegarle ahí un like, un favorito si os da la gana. Y si no, pues nada, otro vídeo y nos vemos mañana. Venga, gente, un saludo, nos vemos muy pronto, hasta otra.